¿cuáles son los nuevos retos en la prevención del lavado de dinero? Hoy día, después de 10 años de estas 12 conferencias, 10 en Venezuela y 2 en República Dominicana, encontramos que la tecnología viene siendo, digamos, como el principal enemigo que nos encontramos para combatir la legitimación de capital. Anteriormente, el tema de cómo lavar dinero, sigue insistiendo el tema bancario, sigue siendo un sujeto obligado y un nivel de riesgo importante, pero la tecnología, por ejemplo, las monedas virtuales como el Bitcoin, como el Sucre, este año se encontró una página web donde se vendía droga, se contrataban sicarios y se pagaban con Bitcoin. Es decir, el FBI, los organismos policiales internacionales se están dando cuenta que hay formas de pagar, de eludir a las autoridades, más allá de lo que son los controles que tiene el sistema financiero y el sistema de prevención en el mundo. Por eso que la visión debe ir hacia allá, hacia el tema tecnológico. Nosotros estamos bautizando un libro que se llama La Doble Moral. Nosotros hemos concluido que en estas 12 conferencias en 10 años, que en el mundo existe una doble moral en este tema. Hay refugio de lavadores de dinero, hay sitios donde se hace mucho más fácil ocultar el dinero y simplemente si un Estado no requiere como víctima de que está persiguiendo a una persona o una institución, el dinero está refugiado ahí. La legislación internacional en materia de corrupción debe ser más firme. La corrupción no tiene color político, la corrupción tiene aliados de turno. Igual que el lavado de dinero y la legitimación de capitales. Tiene aliados de turno, personas y sujetos que se prestan para eso. En el tema donde se habla que congresistas americanos están buscando congelar cuentas y bienes de funcionarios venezolanos, nosotros hemos dicho que debe irse más allá, no solo de funcionarios que puedan tener cuentas o bienes en los Estados Unidos, sino aquellos testaferros, porteros y sujetos que se han prestado, sea de donde sea, sea niní, sea blanco, sea rojo, de donde venga. Pero no solo con eso debemos conformarnos, sino que ese dinero sea repatriado a Venezuela, porque es de todos los venezolanos, si se descubre que ha sido producto de actividades ilícitas, por supuesto, como el tema del cadivismo, de esas empresas fachadas. Lo importante para nosotros es que ese dinero sea repatriado para Venezuela. Es un tema de los venezolanos, es un tema de institucionalidad.